Hola gente de YouTube, bueno, esta vez estamos aquí con un nuevo video para el canal. Y sí, bandita, como ya vieron en el título, en el video de hoy les vamos a enseñar el reloj del fútbol. ¿Qué quiere decir? Como a ustedes les están gustando ahorita en esta temporada los videos de fútbol, les vamos a grabar lo que sería el reloj. ¿Qué quiere decir el reloj? Les estará apareciendo una pantalla una cancha en la pantalla. Se inicia desde el tiro de esquina, posteriormente se van tomando lapsos de la cancha hasta llegar a este punto que es el área del portero, y de eso se va a ir tirando a la portería. En este caso no hay portero, pero los más difíciles sin duda es anotar el de tiro de esquina y el que le sigue de él. ¿Por qué? Porque tienes que dar prácticamente un tiro, pues, ¿cómo es? En un güey. Con efecto, ¿no? En esta ocasión igual traemos los mismos participantes que el anterior video, Oliver, Botas y yo. Antes de empezar con el video, banda, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir el video, pasarte por las redes sociales que están en la descripción e instalar cada una de ellas para que nos ayudes monetariamente. Sin más que decir, banda, ahora sí, vamos con el reloj del fútbol. Bueno, bandita, les estará apareciendo la segunda pantalla justo en el poste que está allá. Ustedes la están viendo justo acá arriba para asegurar que se haya metido el balón. Y pues sin más que decir, empieza Oliver con el primer tiro. Dale. Sí, güey. Fail. ¿Qué puedes opinar de eso? Esto de la perra. Pocas palabras, ¿eh? Me das asco. Me toca el botín. El botín. Ah, es poto. A la verga. ¿Cómo es que hizo eso? Oye, no lo sé, viejo. No va, va a estar bien difícil. Esto es una estafa, banda. Ya tienen más ángulo, bro. Pues no es como tal que le des con fuerza, solo dale, querido. Buen gol. Buen gol. Buen gol. ¿Ya? Ya. No mames, qué pendejo, güey. Tonto. Ay, ese Botas haciendo jugada. A perro, a perro. Sigue. No mames, qué putas. Lento pero seguro. Claro ejemplo de que si lo metes lento, lo aseguras. Ah, cabrón. Ah, perro mamón. Nice. Dale. Uy, la cámara, cabrón. No te voy a mentir, lo vi venir. I'm gonna have only question for the man. What the fuck you want? Wow. Sí, a huevo, dale, tú dale. What the fuck you want? What the fuck you want? Dale, pa. Bien. ¿Qué? What the fuck? Hace mucho sol para la señora cámara, ¿sabes? Sí, sí, lo sé, lo sé. Ahorita la voy a meter en agua. ¿Qué? ¿Qué? Wait. Wait. Ahí. Ya.
Trapped in a nightmare, in my mind everything that I might fear, and I fight to goodbye, my mind clear. Everything's picking sides and I'm right here. Exacto, exacto. Yo por eso prefiero lento pero seguro, Toby. Dale, dale, dale. Dale, dale. Mueve, mueve. Listo. Nice. Hola. Es botas. Ay, güey, me torcí. Nice. Qué asco. ¿Por qué, güey? Ventajas de Oliver es Andy. Listo. Neta, eres un pendejo. ¿Un qué? Un pendejo. Oliver, eres un pendejo. Verga, ¿por qué, güey? Yo solamente hice lo que tenía que hacer. ¿Listo? Yes. Aseguramos, mamá. Mejor. Ay, güey. Ey, no eres tan malo en tiros. Helicóptero, helicóptero. Oh, Dios. Ah, qué mamón. Nice. Hijo de la verga. Se metió. Ah, mamón. Sí, como Tony Cruz, güey, nunca falla un pase. Tal. Eres medio pendejo. Hijo de la chingada, retraso. Vaya. ¿Tú la metiste? No. Entonces. Chica tu madre. A ver, dale. ¡Quítate! ¡Quítate! ¿Qué opa? Y bueno, banda, en el video de hoy el perdedor fue ni más ni menos que Botas. Sorprendentemente Oliver nos enseñó a cómo tirarle. La neta, güey. Y pues sin más que decir, bandita, espero les haya gustado mucho el video. Si fue así, no olvides dejar tu like, suscribirte y compartirlo para que lleguemos a más videos así. Antes de terminar con el video, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir el video, pasarte por las redes sociales que están en la descripción e instalar cada una de ellas para que nos ayudes monetariamente. Y sin más que decir, bandita, los veo en un próximo video. Adiós. I'm gonna tell you.